Radio Culta, temporada 2, episodio 15, ¿cómo te cambia la cárcel? Radio Culta, donde las voces se expresan en libertad. Bueno, buen día, yo me llamo Rudy. Bueno, del momento que caí detenido, bueno, yo creo que al comienzo a todos nos cae mal. No sabemos cómo desenvolvernos y hay que comenzar a aprender a adaptarse lo más rápido posible para poder desenvolverse, porque sabemos que es un ambiente diferente a la vida de afuera, ¿no? Capaz en la vida afuera, en la calle, vivís un poco más acelerado y no das importancia a ciertas cosas más pequeñas o a ciertas cosas que realmente importan en la vida, y cuando uno está encerrado ya piensa de otra manera y se enfoca en que realmente no todo es así como uno pensaba. Yo soy primario y sí, la primera vez cuando caí, sí, tenía miedo, ¿no? Estaba asustado, me preguntaba muchas cosas. Después, así hablando, me tocaron gente buena y gente mala a la vez. Y mirando, observando, soy de captar rápido, ¿viste? Escuchar y aprender y ver, observar. Y ahí como me di cuenta de que me cambió en ese sentido, ser más observador. Y bueno, no, y después ser yo mismo. Ser yo mismo es... Y si algo estoy mal, cambiar. He aprendido muchas cosas estando acá también. Cosas que no hacía en la calle, gimnasio, estudio. Aprender a cocinar, aprender a barrer, a limpiar, cosas que no hacía. En la calle no hacía, me dedicaba a otras cosas. No, o sea, en sentido para bien, no es que nadie te obliga, sino que es algo que yo quiero aprender, ¿viste? Quiero cosas que no hacía en la calle, bueno, lo tengo que hacer acá, porque si no, no quiero que esto sea como una pérdida de tiempo. Yo realmente hoy en día otra persona, cambié muchísimo, hoy confío en mí muchísimo y acá aprendí muchísimas cosas que afuera no valoraba, hoy en día acá valoré muchísimas cosas y afuera tenía muchos amigos, hoy en día sé lo que es bueno y lo malo, los amigos casi no existen. Y mi amigo es mi familia, mi hermano, y valoro mucho mi hermano, tengo mi tío. Las parientes siempre no hay que pelear nunca, hay que llevar en cuenta. Principalmente el hermano es único, amigos hay pocos. Y estoy en este sentido, miré muchísimo. Aprendí mucha de la vida cotidiana que no era afuera como acá adentro y acá valorar a las personas, quién está contigo y realmente hoy en día otra persona, realmente cuando también llegué acá no sabía nada de la escuela. Y acá hoy en día aprendí un montón de cosas. Estoy ahora en segundo año y gracias a eso hoy en día puedo hablar, puedo conversar, tengo más posibilidad de conversar con alguna persona. Y bueno, estoy acá, le agradezco mucho y creo que cuando salgo afuera ya tengo más posibilidad de muchas cosas de hacer, creo que tengo más visión y tengo más experiencia y aprendí mucho, un montón de cosas acá y nada más. Radio Culta. Bueno, te cambia en sentido
porque acá se vive de otra, uno siempre a la defensiva o alerta, ¿no? Y después te cambia tu forma de ser con la otra persona, porque capaz que vos salías afuera, nunca le prestaste atención, una intención, algo que insinúan, pero acá es tan fino que vos te das cuenta al toque que si insinúan algo o tienen la intención de algo, vos tenés prendido otro sentido que acá prácticamente no se lo deja pasar. Si vos aprendés a vivir, es como una selva esto. Es como el animal y que está alerta a todo. Están los depredadores, está el que se defiende, el que vive como puede, y en ese sentido te va cambiando. Después está el que roba, el que trafica, hay punguista, cada uno sabe que vive con, ya vive de eso, y cuando llega acá es como, perdí. Algunos se pueden arrepentir de la forma que lo hizo, el delito que cometió, si hacía esto no estaría acá, o... Y después está la persona, todo de lo que te arrepentí que dejás pasar, que nosotros dejamos pasar muchas cosas. Por ejemplo, yo que no pude festejar los 15 de mi hija, y no se puede volver atrás. Para... Son cosas que son muy fundamental y que en la vida no vuelve. Vos podés tener un montón de oportunidades, pero hay cosas que no podés volver para atrás ni decir, bueno, cuando salga lo hago, porque es una sola vez. Y vos ahí vos decís, uno llega a arrepentirse de esas cosas. La más preciada, ¿no? Estar, compartir, y llega un momento que uno cuando está solo lo piensa. Son distintos sentidos que tenemos, algo sentimental o de las personas, ¿no? Que llevamos ya un tiempo preso, que vamos, venimos. Bueno, mi nombre es Anthony. La verdad es que yo caí aquí en prisión. Sigo siendo la misma persona, nada más. Los aspectos en el que cambié fue que allá afuera era un poco más individualista, pero acá aprendí lo que es el compañerismo. Y nada, solamente eso. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Edward. Y los cambios que hice a mi persona fue primero de que, bueno, yo sentí un poco, o no un poco, porque yo ya vengo trabajando de afuera. Y cuando ingresé en Cana, me cambió en el sentido de que tenía que ser más fuerte. Ojo, también puso más sensible, porque no es lo mismo estar afuera que adentro, porque afuera estás con tu familia, con tus seres queridos, y cuando estás adentro estás solo. Y aparte, cuando fui a un penal, es una celda individual y te engoma, o sea, te cierran la puerta y quedas adentro, y ahí donde se te apaga todo. Y te hace más más fuerte, pienso, porque hay que pagarse la cana. Hay que pagarse la cana. Y yo no lo supero todavía. Incluso cuando mi mujer viene a verme, me dice, no puedo creer que estés en cana. Me dice, no, todavía no acepto que estés en cana. Y yo le dije, gorda, mira dónde estoy. Mírame, le digo. Me dice, es que todavía no acepto que estés en cana. Me dice. Pero bueno, estoy acá, le digo. Estoy en 60 por 40 y ahí estoy, le digo. No hay otro, no tengo. Este es mi mundo, le digo. Me dice, sí, pero cuesta creer, me dice. ¿A vos no te cuesta? Le digo, sí, obvio. Si vos me conociste siempre trabajando. No paraba ni en mi casa, trabajaba. Venía a mi casa a las 12 de la noche, nada más a dormir. Yo creo que me hizo más. También aprendí a valorar una banda de cosas, eso me hizo cambiar bastante. Me hizo ver la manera, las personas que más querían, que más me querían, lo vi de otra forma. Y obvio que pedí perdón muchas cosas, me hizo cambiar también eso.
Incluso cuando vino un familiar mío a verme, me dijo, me dice, es la primera vez que me pides perdón, me dice. Digo, porque afuera cuántas cagadas y nunca me pides perdón. Y sabías y ahora, pues está bien, me dice, porque todos tenemos errores en la vida y, y no, no somos para siempre, me dice. Así que, no, bueno, está bien, me dice, pero te veo diferente, me dice. Sí, le digo, porque me hizo valorar muchas cosas, le digo. Incluso le dije, cuando salga voy a llevarme muchas experiencias de acá, le digo. Eso le dije a mi señora y a mi hermana, ¿no?, que vino. Y aún mi hermano también que vino a verme. Me vio muy diferente, ¿eh? Radio Oculta, temporada 2, episodio 15, ¿cómo te cambia la cárcel?